Amén. Así que pongámonos las pilas, sepamos lo que Dios quiere en el nombre de Jesús para que nosotros podamos saber. Yo quería llegar hoy hasta Gosén, donde dice que las plagas no llegan, donde estaba la luz, en todos lados estaba en tinieblas y solo ahí había luz, pero no creo llegar hasta ahí, pero vamos a hacer un tema para que podamos entender y comprender. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, dale entendimiento a este pueblo, por favor, y que podamos ser bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra revelada, porque no es la letra, sino que es el Espíritu el que vivifica. Ayúdanos a entender y comprender en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. El rema de Dios me hizo ponerle las plagas de Egipto. Ahora yo quiero explicarle qué es una plaga, para qué es, por qué y para qué estamos aquí. Amén. Las plagas de Egipto. Éxodo 9:14 dice: porque yo enviaré. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Esta vez todas mis plagas, ¿a dónde las va a mandar? A tu corazón. Quiere decir que el clavo del hombre está en su corazón. Sobre tus siervos y sobre tu pueblo. Aquí nadie se salva. Ay, yo creí que como usted era pastor y profeta, entonces a usted no le iba a tocar. Ay, Dios, hermano, si no estoy bien, el primero que van a tocar es a mí. Y entonces el Señor trabaja de una manera especial cuando no queremos entender. Pero hoy usted va a suavizar su corazón para que Dios le dé uno de carne, un corazón de carne sensible a su palabra. ¿Cuántos quieren eso? Para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Quiere decir que los que están desviados, los que no han entendido quién es realmente Dios, las plagas le van a servir para que sepan quién es el Dios Todopoderoso. Amén. Muchas veces hemos oído de Dios, por eso Job decía: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué diferencia va, hermano? Entonces tiene que haber un cambio en nosotros. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Como está usted, no se va a ir. Tiene que ser tratado si usted no quiere cambiar. Silencio, ¿verdad? Porque todo lo queremos suavecito, pero pecando. Todo lo queremos suavecito, con rebeldía, haciendo lo que nosotros nos da la gana. No, disculpe, ni usted ni yo podemos trabajar así. Tiene que venir un cambio. Por eso Dios te ha dejado un tiempal para que cambies. Pero si no quieres cambiar, las plagas de Egipto lo van a hacer. Ni un amén, ¿va, hermano? Hermano, y no puede decir que me voy a ir como angelito y con alas. Pues sería lindo que te lo dijera, pero ahorita te van a trabajar y a mí también. La palabra corazón viene de la palabra led, que dice, también usado figurativamente, muy ampliamente, por los sentimientos. Si algo friega a un cristiano son los sentimientos. Ay, es que yo, ay, ay, los sentimientos, ¿verdad, hermano? Pero también dice que la voluntad e incluso el intelecto. Quiere decir que en el corazón, en el alma, están los sentimientos, el intelecto y la voluntad. Desgraciadamente nosotros tenemos un intelecto humanista y no tenemos un intelecto de parte de Dios. Si nosotros, por eso dice el Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni mis caminos son los tuyos, manito. Entonces quiere decir que hay una conexión con Dios que es a través del Hijo, porque el Hijo lo que miraba hacer a su padre, eso hacía, y lo que él le decía, eso hacía, no se metía problemas. Si nosotros fuéramos así, entenderíamos los pensamientos de Dios
y no nos meteríamos a problemas, sino que nuestra vida ahorita sería victoriosa totalmente. Pero Dios nos está dejando la posibilidad de que mejoremos. ¿Cuántos quieren mejorar? Y dice incluso el intelecto, de manera similar para el centro de cualquier cosa. Esto quiere decir que el corazón habla de angustia, ánimo. Mire qué tremendo. Hay gente que viene a través de cómo se siente. Ay, hoy no tengo ánimo de ir a la iglesia. No voy, es cuando más tiene que venir. Hoy me siento en depre. Y lo pone en el Facebook, ¿va? En vez de llamar a su pastor para que ore por él o por ella. No, en el Facebook, estoy de depre. Y su peor enemiga le pregunta, ¿y por qué estás de depre? Y a esa que le importa, pero como la otra abrió la puerta, que se la lleve la tristeza. Ay, es que fíjate que me dejó mi novio. Ah, lagra. Ay, dame el teléfono, tal vez me hace caso a mí, dice la otra. Y entonces, hermano, se empieza a mover sentimientos encontrados, sentimientos en el alma. Y por eso no vienes a la iglesia. Hay mucho aire. Ay, no, hermano. Mucho calor. Es que el hermano nos prometió aire acondicionado. Sí, pero espérese. Porque vamos a hacer la cooperacha para el aire acondicionado. No tenga pena, está barato. Más de 300 mil quetzales. ¿Qué es eso para Dios? Pero para nosotros también, hermano. Somos hijos de Dios. Y Dios nos va a proveer de una manera como lo ha hecho hasta ahora. Mira hasta dónde hemos llegado, hermano. Ya vamos. Ya va queriendo, ya dentro de un mes y medio está puesto el techo, la cobertura. Ya se va a ir un poco el calor, pero necesitamos poner los ductos del aire acondicionado. Bueno, estábamos con los sentimientos que son cardíacos, hermano. Porque una persona no tiene que ser sentimental, tiene que ser espiritual. ¿Me está entendiendo, iglesia? Porque si usted lo deja que sus sentimientos le manejen, ay, ay, ay. Hoy estoy feliz. Mañana estoy triste. Hoy estoy enojado porque creí que iba a amanecer más triste. Y entonces, hermano, es una locura eso. Dice que el único que puede hacer al hombre feliz es Dios. Entonces, cuando yo estoy de un ánimo bajo, yo vengo a la iglesia a ver qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y entonces cambia, yo ya no salgo igual. Dancé, me metí con el Señor, su presencia me envolvió, su gloria cayó sobre mí y se llevó toda tristeza y vino la alegría, vino el manto de alegría, de alabanza, y entonces empiezo a cantar, y el que estaba triste se pone contento, el que estaba amargado se pone gozoso, el que estaba sin fuerzas, Dios le renueva sus fuerzas. Hoy el Señor vino a renovar tus fuerzas. No saldrás igual. Mire, hermano, qué hermoso es el Señor. Cordura, juicio, pensamiento, sabiduría. Cuando usted viene a la iglesia, viene a aprender sabiduría. Pero sigamos adelante, vamos a ver hasta dónde llegamos. Mateo 15, 19. Porque del corazón provienen los malos pensamientos. ¿Por qué es que te van a mandar las plagas a tu corazón? Porque provienen los malos pensamientos. Los homicidas. Ay, hermano, pero disculpe, yo ni una mosca mato. Sí, pero dice que el que aborrece a su hermano es peor que un homicida. ¿Y cuántos de los de aquí están aquí aborrecen a algún hermano que no lo pueden ver ni en pintura? Que viene el hermano pasando por ahí, ahí viene este desventurado, me voy por aquí, ¿ve? Qué desgracia, el pastor dice que es profeta y no discierne, que no sé cómo tiene ese cuate aquí. No, imagínense, hermano, ¿cuál es el pensamiento? ¿Cómo estamos? Dice que homicida. Por eso este año en la reconciliación, usted tiene que perdonar a su suegra, tiene que perdonar a su esposa, usted tiene que perdonar a su esposo, usted tiene que perdonar a sus hijos, usted tiene que perdonar al pastor, usted tiene que perdonar muchas cosas que tal vez son injustas y son ciertas, pero usted tiene que perdonar. Es que el pastor pasó y no me saludó a la de la par, sí, a mí, no, perdone si no lo saludé.
Yo trato de saludar a todos, pero estoy con el aquello que tengo que subir aquí a predicar, ¿verdad? Hay pastores que pasan ahí, suben y ya ni saludan, pero yo trato de darle un su abrazo, un su beso, que se sienta amado. Si se me va alguien, perdónenme. O si se me fue, agárreme. Pastor, ¿y yo qué? Ay, perdón, mija, vení para acá, o mijo. ¿Amén? No, el pastor no me saludó, hoy no lo quiero. Ay, me tira el pelo. Tiene que perdonarme. Hoy Santa Cena, tenemos que perdonarnos. ¿Habrá alguien que usted tenga que perdonar hoy? ¿Habrá alguien que usted en su corazón lo tiene metido y que no sale porque lo odia? Las mujeres son muy así, son rencorosas, hermano. Hay unas tal vez que no, pero la mayoría que sí. Como son sentimentales. Me hizo esto este desgraciado. Jamás lo voy a olvidar. Jamás lo voy a perdonar. Te estás maldiciendo. Porque el día que lo sueltes, vas a ser la mujer más feliz. Porque te vas a quitar una mochila de 30 libras. ¡Pah! Ay, pero cómo estuve cargando a este desventurado por tanto tiempo. Suéltalo. Y viceversa, suéltalo. Ya tienes 10 años de no estar con él. Ya anda con otra jaspiana. Y tú ahí, vamos a ver qué hizo en el Facebook. Le di un beso, le desgraciado. Ya tiene 10 años de no andar. Por favor, hombre. Métase con Dios y Dios le va a conseguir su príncipe azul. No esté besando sapos porque se le van a quedar como sapos. No se van a convertir en príncipes. ¿Verdad? Es que hay mujeres que... Sapón. No, este besa muy feo. Este tiene mal aliento. Este está mejor. Ay, no, hombre, así no. Mejor que Dios le lleve su príncipe azul que le haga feliz. Y igual a los hombres, una su princesa de Dios, hermano, de Dios. Y no del desierto. Porque también hay princesas del desierto que son cristianas caídas. Aquí no va a creer que todo lo que brilla es oro. Aquí hay jóvenes bien bonitos y jovencitas bien bonitas, pero hay unas que son fregaditas y otros que son fregaditos. No porque te diga que es cristiano ya te rayas, no, hay que comprobarlo. Y también tú tienes que comprobar lo que eres cristiana. Si no, solo te vas a pasear en un joven. Vamos a ver, ya me paseé en este de la alabanza, ahora me toca un servidor. A la no, hermano, tengan cuidado. Debemos tener cuidado. Entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿Homicidios? ¿Adulterios? ¡Qué tremendo, hermano! Si alguien tiene ahorita un pensamiento de adulterio, repréndalo, sáquelo de su vida. Porque usted lo que tiene que es arreglar su vida y su matrimonio. No, hermano, es que este me trata mal y este de la oficina hasta flores me lleva, rosas rojas, yo me ardo. Tranquila, mamadita, échese agua mejor y tranquila. Porque ese es el diablo el que te quiere dar tu rosa. Arréglate. Y si ya es mucho y Dios te da libertad porque a paz nos ha llamado el Señor, está bien. Pero realmente el adulterio, Dios no lo quiere. El divorcio, Dios no lo quiere. Dios lo que quiere es que nos arreglemos y nos vayamos felices cuando Él venga, hermano. Pero yo le puedo asegurar que aquí hay pensamientos de adulterio. Y qué tremendo, porque antes el adulterio, en el tiempo de antes, en el Nuevo Testamento, era que encontraran en adulterio a las dos personas y los apedreaban. Ay, hermano, y aquí hay buenas piedras, ¿va? Sí, pero ahora ya no es así. Dice que el que mira y desea a una mujer casada se está adulterando. Ay, a una soltera, entonces ya me rayé. No, eso sería fornicación. En la mente. Mire, antes era el hecho, ahora es tu mente, tu corazón. ¿Dónde van a mandar las plagas? A tu corazón. Entonces, si usted tiene un pensamiento que no es de Dios y usted dice, no, no, yo no quiero adulterar, no, no, oh, yo sí quiero, ¿verdad? No, 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 rechace eso, porque usted está a punto de salvar su casa, su familia. Y también usted no sea baboso si está viendo que se está arreglando su mujer, que la maquilla, la lisbed y todo eso, hermano. ¿Y cómo me miras? Pues yo te miro igual de fea que siempre.
y la otra con los labios rojotes así, y chapuda de aquí, y un maquillaje aquí para que se le quite lo fruncido de que es brava. Y hermano, también usted aprecie lo que Dios le dio. ¿Solo un amén? ¿Y los demás qué? ¿Y los demás qué? ¿Cuántos casados hay aquí, por favor? ¿Y ustedes qué fregados entonces? Atesore a su mujer. Hermanos, que ya está arrugadita, pura pasa. Pues plánchela si quiere, pero honrela. Usted tiene cada día estar más enamorado de su esposa. Porque ya no es tanto lo físico, sino lo espiritual. Porque usted ya no es una persona carnal, sino es una persona espiritual que mira las cosas espirituales. Entonces, aunque su esposa estuviera feíta, que yo reprendo, hermano, usted la mira linda. ¿Cuántos vieron Shallow Hob? Que el cuate miraba a las gordas, las miraba delgadas. ¿Nadie vio esa película? Y el amor es ciego, se llama. En Spanish, please, amor es ciego. Y entonces este cuate le pues no oran por él, pero le dicen que va a recibir eso. Y entonces él ya mira las cosas diferentes, ¿verdad? Y entonces y mira una gordita, pero así, hermano, que hay que levantarla con polipasto, hermano. Así, mira. Y él la miraba como que si era un artista. Pues así tiene que hacer usted con su esposa. Qué linda está. No, tampoco hipócrita, ¿verdad? Pero qué linda está. ¿Quiere evitar adulterios? Ame a su esposa. Mírela linda. Bendígala. Invierta en ella también. ¿Hace cuánto que le compró un submaquillaje? No, ¿qué? Tiene que vender a Bon para ver que le quede un submaquillacito así. ¿No quieren invertir en su esposa? Ah, pero quieren ver. Prefieren ver la secretaria que otro les paga, ¿va? No, hermano, no es justo. No sé por qué está así la cosa. No era por ahí la cosa, las plagas, pero bueno, todo por el mismo precio. Y entonces los dos lados tienen que arreglarse para su esposa y para su esposo. Imagínense, el otro viene de trabajar, peor que trabaja en un comercial, hermano, y pasa una jovencita y pasa una vieja arreglada y pasa ahora, llega a la casa, ¿va? Y cuando abre la puerta, Dios mío, la chimultrufia, doña Florinda. Arréglese, ya bañé mi esposo, una su buena bañadita, una su buena champuchadita, y arréglese. Ahí va a ver si no ve la diferencia. Ahora, si no ve la diferencia, me lo pasa a mí para arreglarlo. Igual usted, si viene de trabajar todo sudado, todo feo, mi amor, ahorita voy, vaya a bañarse rapidito, se seca, se echa un poquito de loción y va a ver que le va a ir bien. Ay, mijo, no te me acerques, sudás, apestás. No sé, si yo quiero estar con vos. ¿Qué van a querer estar con usted así? Huele a coche. Y la otra, pues ya sabe que si el otro se fue a bañar, porque algo quiere, va. Lleve hasta una su rosita, prepare el terreno, no que aquí estoy, puro macho. Macho, pero de la cabeza, hermano. Entonces, todo eso tenemos que ver para que no haya adulterio, hermano. Otra cosa, el Señor quiere echar un ungüento en su corazón. ¿Dónde es el problema? Entonces, hay heridas que vienen de años, pero usted ya no se acuerda de eso. Usted, el presente, aquí estoy. Ah, no, hay que sanar esas heridas. Porque esas heridas no hacen que la otra se comporte como debe ser, o el marido, porque hay mujeres también que han herido a sus maridos. Y esas, si querés, bueno, sí, si no, me consigo otro. Terrible, hermano. Hay un respeto mutuo, hay límites mutuos, que es lo mismo. No, hermano, porque yo soy hombre y ella es mujer. No, no, ¿quién dijo eso? El adulterio golpea a los dos, hermano. Eso es horrible. ¿Y quién sufre? Todos, todos, todos los hijos se hacen huevo. No es justo. No es justo.
Ahora entiendo por qué he pasado muchas cosas para poder explicarle esto y tener respaldo de Dios. Hasta el día de hoy llevo esquirlas de mi pasado. Yo le dije: Señor, ¿por qué no te conocí de chiquito? Me hubiera evitado un montón de problemas. Yo te amo y desde que te conocí hasta el día de hoy me has cambiado, me has transformado. No soy perfecto, pero he mejorado. Pero si hubiera de chiquito, no me hubiera pasado un montón de cosas que me pasaron. Ahora entiendo que el pueblo pasa 40 años en el desierto, pero el siervo 80. Por si alguien quiere ser siervo, ya sabe, 80 años en el desierto. Bien vapuleado, bajo el sol, bajo los trancazos. La gente lo mira a uno ahorita sonriendo, ¿verdad?, pelando los dientes, pero no sabe qué ha pasado uno, hermano. Entonces, muchas cosas que hablo ya las viví, y otras me está haciendo vivirlas el Señor. A veces cuando quiero predicar cosas, el Señor me las hace pasar primero a mí para que yo pueda trasladárselas a usted. Y digo yo, bueno, la venganza va. Nada, no, no, no. Hoy es un día importante. Cierre toda puerta de adulterio. Hermano, pues que la secretaria me dobla la pierna, pues repréndela. No te metas a hablar con ella. Tú con problemas en tu casa y la otra, ay, señor López, ¿cómo vino de guapo usted? Y usted con un montón de problemas, ya le movieron la silla, hermano. ¿No quiere una tacita de café, como doña Florinda, va? Ay, gracias. Como siempre, señor López, dos de azúcar. Y la otra le tira el azúcar. Como que dice uno, ah, está mejor la cosa aquí, ¿va? Arregle su casa, ordena tu casa. A Ezequías lo iban a matar, y lo iban a matar porque no había ordenado su casa. Y viene Ezequías y le sacó al Señor todas las cosas buenas que había hecho. Hasta le cantó, la, 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 todas las cosas buenas que tiene la vida, le dijo al Señor. Pero realmente Ezequías lloró amargamente, tocó el corazón de Dios porque se había hecho cosas buenas, pero no tenía ordenada su casa. Este es el tiempo de ordenar tu casa. ¿Cómo dejó su casa usted ahorita? Yo me tardé en venir porque cuando vi, Dios mío, dije, nítido. Dejé mis zapatos, mis camisas, hasta en los colores, blanco, negro y gris, porque solo tres tengo. Ayuda en la casa. Mi hija, ya está la cena. Vengo cansado de trabajar. Y la otra acaba de ir a trabajar también. ¿Por qué no darse un par de huevos? Pique tomate y cebolla. Écheles aceite, sal, pimienta, saborín, consomé. Ah, ya le estoy dando la clave para que cocine rico. Y fríe el tomate y la cebolla ahí. Hace unos huevos estrelladitos, término medio. Como es Araganó, te agarré una lata de Ducal y voltea los frijolitos con cebolla. Agarra el pan frío de ayer, lo tuesta y ya está hecho. Pero ayude. Mi esposa no puede decir que no la ayude. Yo cuando veo que está, que con las cosas de la iglesia, como se mete todo lo quiere hacer. No, no, ya tiene gente. Y entonces ahí está sufriendo y sufriendo. Yo le digo, no, esta pare de sufrir, la voy a mandar, va. Entonces yo hago mis cositas. Feliz, no estoy desgraciada porque me casé con esta. Yo soy el profeta de esta casa y yo tengo que hacer mis huevos y estas se le van a quemar, hermano. Pero cuando usted hace las cosas de buena gana, ¿sí, sí cree que yo cocino, hermano? Vale, vale, hermano. Comida interna. Ahí está mi esposa, mejor que le dé un micrófono porque yo quiero que ella diga si realmente sé cocinar o no y si la ayudo. Ahorita la voy a pellizcar. Ay, pero para hoy, hombre. Daniel, Dios mío, le estás pidiendo permiso un pie al otro. Mi amor, por favor, sin exagerar. No. Bueno,
Gloria a Dios. Mi esposo cocina delicioso. Cuando se está haciendo sus huevitos, le digo, echa otros dos ahí, mi amor, que yo también tengo hambre. Eso ya es aprovechamiento. Métase. Es que usted llega como si es el rey de la selva y la otra es chita. No, hermano. Los dos valen lo mismo. Es que, hermano, mire, usted no sabe cómo me trata. Pues no, pues póngale en su lugar, siéntese con ella a platicar. Dicen Amós 3:3, irán dos en el camino sin ponerse de acuerdo. Póngase de acuerdo con ella. Es que viera cómo me grita. No, 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 mamita, te estoy gritando yo. No, usted no me grites. Vamos a platicar. No, vamos a bajar la voz. Llevas una. Y tiene, al fin tiene que ceder, hermano. Tal vez las primeras veces va a salir todo rayado de la cara, pero no importa, usted ya se atrevió. Es que hay hombres que le tienen miedo a su mujer. Y no importa que sean así, este tamaño, este, le tienen miedo a su... Sí, mamita, si yo ya me voy, yo solo estaba pasando por aquí, mami. Yo me... ¡Ay, Dios! Mire, para que camine esto, primero pídale los pantalones a su mujer, porque ya se los quitaron. Mija, devuélveme mis pantalones. No, 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 aquí... Y platiquen. Mi esposa sabe que cuando ella no ha hecho algo bien, yo se lo digo. Y me vale. Ella tiene su carácter, ¿no? Que es brava la señora. Pero cuando ella, no, disculpa, te sentas y le hablo y así le hace el labio, pero me tiene que oír. Porque si no, ¿cómo, hermano? Como aquel que dijo, prefiero ser feliz que mandar. Eso es diabólico, hermano. Si esa no es la unción de Dios que dejó, que viene cayendo sobre la cabeza. Y después, ¿sobre quién cae? La revelación del marido a la esposa, aunque estén a la par. El que cubre a la esposa es el marido. ¿Cómo se mira una mujer cubriendo al marido? Ay, te voy a cubrir yo, mi amor. Se mira horrible. Es que las mujeres son cardíacas, hermano. Yo no le digo que no, pero hay que saberles entrar. Sí, hermano, yo la grito. Ya. Ay, Dios, papá, vos el que menos caso te va a hacer. Porque esto es por amor. La sujeción es por amor. Ámalas. Hasta lustrando los zapatos las vas a tener. No, no creo que tanto va, pero más o menos. Hagamos lo que tenemos que hacer en casa para evitar el adulterio. Más bonito no te lo puedo poner. Para que no haya adulterio en la casa, dos tienen que estar bien, no uno. Porque hay algunos que creen que están re bien en la casa y la mujer ya se les está desapareciendo. Y ni cuenta se han dado. O viceversa. ¿Cuántos van a luchar por su matrimonio? Dios mío, así no voy a llegar a nada, hermano. Pero mire, pues, fornicaciones. En la antigua, hermano, fornicación hasta para tirar. Ahí andan viendo con quién se meten, una fornicación horrible, y solo se casan, ya no hay sexo. Yo no entiendo eso. ¿Cómo es posible que te casaste con la mujer? No, pero como ya no es fornicación, ya no siento rico. No, eso es lo que tienes que tener cuidado. Entonces, hay mucha gente que viene a la iglesia en fornicación. Hay mucha gente que ha venido ahorita y ayer fornicó. Está serio este tema, ¿va? Y viene como si nada. Y se acaba de acostar con una persona que no es su esposa y que no es su esposo. Si mire, realmente doctrinalmente esto no es fácil. Porque lo más fácil es darle vuelo a todo, ¿va? Hasta la alabanza está buena, hombre. Solo esta me falta. Mentiroso, ¿va? Pero está bien. Así dijo un cuate, a todas, todas han estado por mí, solo esta me falta, dijo. ¡Ah! Qué tremendo, ¿va? Y ese cuate había hecho averías, hermano. Y andaba difamando a una de la alabanza y no era cierto, no la había tocado. Él decía que sí.
Y el Señor me dijo, sácalo. Es la única persona que hemos echado aquí. Sácalo. Mi hermano ese día no dormí, porque yo no soy de sacar, yo soy de meter gente. Y abrazar y arreglate, va, estás feíto, estás pecador, pero arreglate. Y lo tuve que hacer públicamente, esta gente se fue, porque me tildó como de legalista, va, hermano. Después se dieron cuenta que era cierto. Y uno de los que más me alegaba era el papá del que habíamos defendido a la patoja. ¿Y por qué no están sacando? ¿Qué? Sí, ¿sabe que su hija es la que está hablando? Ay, oh, se quedó quieto. Portémonos bien, hombre. Jóvenes, deje de estarse metiendo con otros. Eso se llama fornicación y usted está en pecado. ¿Usted cree que se va a ir así? No. Ay, es que, ¿qué hago? Es que no me puedo casar. Entonces, tranquilo. Eso juzgue la sexualidad, el sexo, qué sé yo. A mí cuando, hermano, me fallaron, yo tuve que un gran tiempo sojuzgar el sexo. Estaba bien joven, tenía 30 años. Todavía estaba así, que las hormonas me alborotaban. Pero llegué, hermano, a meterme a ese fluir de Dios tan lindo. Yo le dije al Señor, si tú quieres, yo me quedo así. Y no me iba a quedar solo por feo, por guapo. Hasta me espantaban a las mujeres, hermano. Pero como estaba tan, solo a ella no me espantaron a la Beatriz. Y ahí sí ya no pude decir no. Tuve que decir sí. Ustedes no me digan que no se puede. No, hermano, es que yo no puedo. Yo veo una mujer y siento la calle, hermano, porque me siento gorila. ¡Ah! No, tranquilo. Tranquilo. Y si tienes problemas con el sexo, pues oramos por ti, te reprendemos y vas a quedar nítido. Hermano, es que cuando yo siento ya estoy así. Y hay mujeres también que no pueden estar quietas sin sexo. ¿Quién dijo eso? Viene el Señor y te quedas. Te quedas. ¿Cuántos se quedarían hoy, mujeres y hombres? Porque están en ese rollo de la fornicación. ¿Por qué van a venir las plagas? Por lo que hay en tu corazón. Te está hablando claro el Señor. Si no entiendes hoy, ya no entiendes con nada. Ni con mopes, ni con que venga el Señor Jesucristo a decirte, yo soy el Señor. Ah, qué bueno, Señor Jesucristo, qué gusto conocerlo. Que Dios le bendiga. Yo me llamo tal persona para servirle, con permiso. Y no le hace caso. ¡Robos! Dice que el que roba ya no robe más. Hay hombres que se roban a la mujer de otro. Son ladrones. Hoy sí vine cáustico, hermano. Hermano, mejor no hubiera venido hoy, hombre. Falsos testimonios. Calumnias. Hay gente que se atreve a calumniar a otros y no es cierto. Qué terrible. Yo lo vi, dicen, y es mentira, hermano. Y iban a testificar de que era cierto y era falso. Calumnias. Calumniando, hermanos. ¿Ha dicho usted alguna mentira de otro hermano porque le cae mal? Mateo 15:20 dice, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre, porque como los fariseos va, le decían a Jesús, mira, esos tus discípulos no se lavan las manos, son chucos, contaminan. No, les da mebas, pero no. Les da una sudiarreíta, pero no contaminan. Pero esto sí contamina. Y por eso vienen las plagas a tu corazón. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Se da cuenta que no es malo Dios, sino que corrige? Y esto es misericordia de Dios para que nos arrepintamos.
Si a usted no le ha pasado nada ahorita, póngase las pilas. Porque yo prefiero con amor que con cincho. Usted escoge. Como aquel que le dijo, yo le digo a su majestad, a la reina, que escoja, le dijo. Imagínese a alguien que le iba a decir que escoja a la reina. Lo mataban, va. ¿A que no lo haces? ¿A que sí lo hago? Y se enfrentó a la reina y le dijo, mi reina linda, le traigo estas dos flores, un clavel y una rosa, que su princesa escoja. Le dijo que era coja. Plaga quiere decir pestilencia. Maguefa es la palabra. Pero a mí lo que me llamó la atención es que quiere decir derrota. O quiere decir derrotar, ¡pah!, de golpe. Matanza, mortandad, peste, plaga. El coronavirus, hermano, entró de golpe y hay una gran matanza. Los números que dicen no son esos. Realmente, ¿cuántos hayan muerto? Deben ser miles. Todo lo dicen para no alarmar a la gente, pero realmente hay un trancazo de gente que se ha muerto, hermano. Y la expansión es tremenda. No había entrado en México. Yo dije, unos 5 meses entra en México. Al otro día ya estaban 2 pelones ahí graves. Dije, Dios mío. Ahora, ¿nosotros cómo vamos a entrar en esta situación del coronavirus? En acción, con la ofrenda que vamos a dar. Pero se lo tengo que explicar si doy. Eso me quedan, 8:47. Bueno, me voy a apurar. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Peste? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? En el 36, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, no podemos ser derrotados por esta plaga. Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, hoy nos vamos a agarrar de la mano de Dios y no tocará plaga tu morada. Dios está contigo todos los días de tu vida. No nos soltará. Caerán 1,000 a tu derecha, 10,000 a tu izquierda, pero a ti no te pasará nada, porque cubrirá el Señor a tu familia. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que yo predico. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. ¿Quiénes traen las plagas? Los ángeles. Ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos van a ahorrar al Cristo de la gloria? Nos vamos a tomar de su mano, todos juntos tomados de su mano, esperando su bendición, pero también pelearemos la buena batalla de la fe, abriremos nuestra boca para bendecir a muchos y seremos ejemplo y testimonio en esta casa. Pregunto, ¿usted cree que nosotros, si nos unimos, podríamos hacer algo para que el Señor tenga misericordia de la Antigua, de Guatemala? ¿Cree usted? Yo sí lo creo. Cuando Gedeón tenía 32,000 gentes,
Y le dijo el Señor, con esta gente no te voy a dar la victoria porque son, van a decir que por ellos fueron. Decirle que a todos los que tienen miedo se vayan. Y se fueron 22 mil gentes. Y se quedaron 10 mil. Y Gedeón dijo, ¿y ahora qué voy a hacer yo con 10 mil pelones? Y con 32 no podía. 32 mil. Y le dice el Señor, le dice el Señor, y esos 10 mil son muchos. Son muchos 10 mil, Señor. ¿Y cómo vamos a dar la victoria? Yo te la voy a dar, Gedeón. No es con tus fuerzas, con mi Santo Espíritu. Todos aquellos, llévatelos al río. Y los que se humillen y tomen el agua con los cinco ministerios, me los apartás. 300 de los 10 mil hicieron eso. ¿Con qué gente le dio la victoria el Señor a Gedeón? Con 300, y aquí hay más de 300. Quiere decir que el Señor nos da la victoria si usted lo cree, si no tiene miedo, si usted es valiente, temeroso de Dios. El Señor nos dará la victoria esta mañana para que tú mires el poder de Dios. Yo creo que tú puedes y yo también. Como en los 300, va. Nos van a dar la victoria. Bueno, eso se los tronaron, para nosotros no. Nosotros no tenemos necesidad, aunque no le puedo enseñar aquí. Y sí los tengo. Mi mujer sabe. Son los que estamos cubiertos. No se salga de la protección de Dios. Los 300 estuvieron juntos. ¿Cuántos esperaron en el aposento alto? 500. 50 días para que viniera la promesa. 10 días para que se cumpliera. Y se fueron yendo. Y quedaron 120. Y 120 recibieron la promesa, que esa promesa ya se cumplió en muchos de aquí. Dios lo poco lo hace mucho. No te sientas derrotado, levántate. Pelea, lucha. Te vencieron hoy, levántate. Porque el Señor te va a dar la victoria espiritual y material. Hay gente aquí que ya se debería levantar materialmente y no lo hace. Yo he visto aquí gente que estaba tronada, hermano, y cuando veo que venden y venden y venden, ay Dios mío, dije, estos rompieron la pobreza. Tal vez no se van a hacer millonarios, pero mueven billete, hermano. Entonces, si ellos pueden, ¿por qué no va a poder usted? No, hermano, es que yo compro un enano y me crece, hermano. Yo compro un elefante y se me adelgaza. La vez pasada compré un payaso y se me puso triste, hermano. Pues hoy rompa eso. Usted nació, si usted es hijo de Dios, nació con victoria. Si usted es hijo de Dios, lo van a derrotar, pero así se va a levantar. Porque usted tiene la victoria adentro, tiene el éxito adentro. Aquí está esta jovencita que, como 10 años, vamos, orando, hermano. ¿Cuántos? 5 años, ya le aumenté 5 yo de... Que oraba por ahí. Yo cuando miraba que venía, Dios mío, voy por allá, dije yo, orando lo mismo, hermano, orando lo mismo, y no, hasta que se rompió. Y ahora ve, en sus billetitos, en su billetera. ¿Por qué la mencioné a ella? Porque es un testimonio. ¿Saliste o no? 5 años para salir, pero perseveró, perseveró. Y ahí oraba y venía y oramos por ella, y un momentito que peor, peor, pero después. Mejor, 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 mejor. ¿Salió? Ah, es que ella tiene cuello con Dios. ¡No! Si eres hijo de Dios, tú tienes promesa. Si tú eres hijo de Dios, levántate, porque vas a ser restaurado en todas las cosas, espiritual y materialmente. Reprendo toda escasez, reprendo toda pobreza. Tú has venido a ser, hermano, rico en misericordia y en gracia para Dios. Te va a ir bien. Dile al justo que te va a ir bien. Ahora, si andas metido en babosada, no te va a ir bien. Por más que quieras enderezar el barco,
no te va a ir bien. Ay, tan malo. Ya por un pecadito que tengo, suéltelo. Y le va a ir bien. Levítico 26, 21. Mire lo que cuesta andar en contra de Dios. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Mejor le conviene soltar el pecado. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuidar para poner en obra la Biblia. Las palabras de esta ley que están escritas en este libro. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Es que ahí es donde, hermano, disculpe. ¿Pero por qué él? ¿Por qué este mijito? Porque ya, como no te pusiste las pilas, trascendió a tu descendencia. Entonces ya no solo te pasa a ti, sino lo que tú estás viviendo, lo viven tus hijos. ¿Está serio, va? ¿Cuántos quieren bendecir a sus hijos? Muy pocos, hermano. ¿Qué les importa o qué? Plagas grandes, permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Yo no lo vengo a asustar, solo le vengo a leer lo que está escrito. Si usted lo respeta, va a cambiar, y si no, le va a valer. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto. Quiere decir que las plagas que caen en Egipto le van a caer a los hijos de Dios de desobediencia. Delante de los cuales temiste y no te dejarán, dice. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, coronavirus, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Entonces quiere decir que las plagas es para destruir a la gente. Pero si tú eres obediente y si oyes la palabra de Dios y quitas toda rebeldía de tu corazón, vas a estar protegido. Y quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? Los ministros. ¿Cuál es la voz de Dios? Su palabra. Pero como no la obedeciste, no te andes quejando después. Lucas 7:21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos se le dio la vista. Segunda de Crónicas 7:13. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, oiga, y si humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pueblo de Dios, ¿tienes un corazón para humillarte hoy? Mire qué poco, todos me deberían decir amén, hermano. Quiere decir que no, qué triste, hermano. Yo soy un atalaya en esta casa. Soy el profeta de esta región. Le estoy avisando con tiempo. Me alerta. ¿Cómo está usted?
Segunda de Samuel 24:9 dice, Joab dio al rey la cifra del censo. Este es cuando David cometió el pecado de censar al pueblo. ¿Cómo vamos, Dios mío? Joab dio al rey la cifra del censo del pueblo, y había en Israel 800,000 hombres valientes que sacaban espada. Y los de Judá eran 500,000 hombres. Mire qué tremendo David. Mandó a censar al pueblo para poder saber dónde estaba parado para la guerra. Cuando él tenía que estar confiado en Dios, que aunque fueran 3 pelones iban a ganar. Y eso no fue el único error que hizo David. ¿Cuál cree que fue el error de censar? Que cuando censaban al pueblo, cada persona daba una ofrenda para expiación de su pecado. Y David no lo hizo. Le cayó encima lo que no dio. Y aparte, lo que no creyó. Ahorita se lo voy a enseñar para ver que no es casaca. Ay, hermano, pero siempre tiene que... No, una ofrenda o te salva o te mata. Después que David contó al pueblo, le pesó en su corazón y dijo pues David al Señor: he pecado en gran manera porque lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. ¡Hala, qué terrible, hermano! Cuando David se levantó por la mañana, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, diciendo: así dice el Señor. Terrible cuando el Señor nos habla. Y dice: te ofrezco 3 cosas. Mire qué tremendo Dios, hermano. Escoge para ti una de ellas para que yo lo haga. Así que Gad fue a David y se lo hizo saber, diciendo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas por 3 meses delante de tus enemigos mientras te persiguen, o que haya 3 días de pestilencia en tu tierra, plaga? Considera ahora y mira qué respuesta has de dar al que me envió. La gran, lo cruzó a David. ¿Usted cuál hubiera escogido? Hermano, daban ganas de salir corriendo. Esas 3 cosas. Pero mire, David era sabio, hermano, era inteligente, era garra. Había cometido un errorazo, pero dijo no. Y mire lo que dijo David. Y respondió David a Gad: estoy muy angustiado, te ruego que no dejes caer en manos del Señor, que no me dejes caer en manos, o sea, perdón, que te ruego que no nos dejes caer en manos del Señor. Porque grandes son sus... A que nos dejes caer en manos del Señor. Porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en mano del hombre. Mire, hermanos, si nosotros mandáramos, ¿cómo haríamos con un hermanito que nos cae mal? Hermano, júzguenlo ustedes. Ay, Dios. Lo hacen papía. Lo matan 3 veces. No hay misericordia. Y el Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y desde Dan hasta Berseba murieron 70,000 hombres del pueblo en el mismo día. El coronavirus dicen que es menos, pero imagínense, hermano, 70,000 gentes en ese tiempo, en un momentito. Y cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, ¿para qué sirven las plagas? Para destruir los pueblos. El Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruyera al pueblo: basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna Jabuseo. Y entonces David habló al Señor cuando vio al ángel que hería al pueblo: y he aquí, yo soy el que ha pecado,
y yo soy el que ha hecho el mal, dijo, pero estas ovejas que han hecho, te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. David se dio cuenta, imagínense, hermano, los errores del ministro hacen que el pueblo también sufra. Por eso yo le pido con todo mi corazón que ore por mí. Porque yo no soy perfecto, hermano. Guapo soy, pero perfecto, si no. Entonces usted me tiene que ayudar con sus oraciones. Me tiene que sostener con sus oraciones. Dale sabiduría al siervo, dale gloria, dale inteligencia, que se levante aquí con tu poder, que tu respaldo. Hermano, por favor. Mire el que está firme, mire que no caiga. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube, edifica un altar al Señor en la era de Arauna Jabuseo. Entonces, ¿cómo se detienen las plagas? Con un altar. Hay un coro que dice, ¿va? ¿Cómo es? No, hay un altar. ¿Cómo es? A ver, pasen el micrófono ahí. ¿Cuántos quieren hacer un altar hoy? ¿Hace usted altar en su casa? Tenga cuidado, no tiene que hacerlo. No solo en la iglesia, en la casa se hace un altar. No todos llegan, pa, 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 ya vine, aquí estoy, ¿qué me importa? Aleluya, no. Tiene que haber un altar en la casa. Dale. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, yo cantaré a Jehová. Que descienda el fuego, que descienda el fuego, que descienda el fuego de Dios, que descienda el fuego, que descienda el fuego, que descienda el fuego de Dios. Ah, entonces quiere decir que hay que descender el fuego de Dios en las casas. Tiene que haber altar. Dice que el primer altar que se hizo lo hizo Noé. Noé hizo un altar. Tenemos que tener un altar para agradar a Dios y que se vayan las plagas. David subió conforme a la palabra de Gad, tal como el Señor había ordenado. Y entonces Arauna dijo: ¿por qué ha venido mi señor al rey su siervo? Y David respondió: a comprarte la era para edificar un altar al Señor a fin de detener la plaga del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que parezca bien a sus ojos. Mira los bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos. Con los bueyes por 50 siclos de plata. Pero Arauna ya le había ofrecido el terreno. Y le dijo: no, lo que no me cueste, tengo que gastar porque yo fui el del problema. Él compró el terreno y ahí hizo el altar. Y ahí edificó David un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga y fue detenida de Israel. Cuando hagas un censo, los hijos de Israel, para contarlos, oiga, cada uno dará al Señor un rescate, una ofrenda por su persona, cuando sean contados, para que no haya, ¿qué? Plaga entre ellos cuando los hayas contado. Quiere decir que sí se podía, con el permiso de Dios, pero había que dar una ofrenda por cada persona para que no cayera plaga. ¿Estará claro, pueblo de Dios? Y esa palabra ofrecer es la palabra natán, que quiere decir dar. Quiere decir cumplir, quiere decir humillar. Nos tenemos que humillar hoy. Negociar, entonces se puede negociar con Dios. En cierta manera no es un negocio de que material, sino esa palabra negociar es como decir: Señor, ¿permites que yo pueda dar esta ofrenda para recibir algo a cambio? Sembrar,
suspender, hoy vamos a suspender toda plaga y rugir como el león, para que el enemigo oiga que nosotros somos hijos del rey de Judá, el rey de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces, póngase de pie. Vamos a levantar esta ofrenda. Que hermano, esta no la estoy pidiendo para el templo, no, la estoy pidiendo para que podamos, como hizo David, detener y pedirle al Señor que el coronavirus no entre, y que si entra, no entre en morada en nosotros, y que nos puedan dejar seguir operando, hermano, para que no tronemos. Pidamos la misericordia de Dios. Uy, si hay Santa Cena también, hermano, Dios mío. Pregunto, ¿quién trajo su ofrenda para pedir sobre? Y si no, la puede dar el domingo. Pero necesito que pasen con los alfolís. La vamos a pasar dejando aquí adentro. Aquí adelante, perdón. En el nombre de Jesús nos levantamos como iglesia, como hijos de Dios, pidiéndole misericordia a Dios por toda plaga que quiera venir aquí a Guatemala. Pero también estamos pidiendo la bendición de que no entre, de que no entre, que el Señor forme un vallado de ángeles para que no entre esa enfermedad. Que el Señor pueda detectar todo el que tenga este virus y no entre, en el nombre poderoso de Jesús. Y que entre no afecte ni la economía, ni nuestra manera de venir a congregarnos. Te lo suplico, Señor, esta ofrenda que la damos con todo nuestro corazón. Ahora, prepare su ofrenda. Si usted la trajo y no estaba preparado, pida un sobre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ya tienen los, ¿para dónde recibirlo? Que vamos a, no van a pasar, van a recibirlas aquí. Ronnie, ¿dónde está Ronnie? Ronnie, quiero que se pongan aquí para recibirlos. Los que tienen los alfolís, pasen aquí, por favor. Es una ofrenda voluntaria que usted mismo con sus ojos va a ver la gloria de Dios si lo hace con fe. Yo, como pastor y profeta de esta congregación, voy a dar ejemplo. Sé que el Señor me va a respaldar porque me lo puso Dios. Venga para acá, venga a dar su ofrenda. Con fe entréguela. Con fe entréguela. Por favor, Señor, mira nuestro corazón. Tú que lo examinas, te lo suplico, Señor. Gracias, Señor, porque esta congregación nunca me ha dejado tirado. Siempre ha salido adelante. Y la estamos dando por Guatemala, la estamos dando por la antigua Guatemala, por la ciudad de Jocotenango. Cúbrenos, bendícenos, protégenos, y que soltemos el pecado hoy en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos los alfolís. Y los que no lo dieron, no tengan pena. Lo pueden dar el otro domingo. En el nombre de Jesús. Y ahora pasemos con los elementos. Padres, hermanos, y los que lo van recibiendo se van sentando para saber quiénes ya tienen el vino y el pan y el vino.
Es una mañana hermosa donde Dios nos está dando entendimiento. La Santa Cena es una gran bendición, pero también tenemos que saber cómo tomarla. Son los elementos que el Padre nos dejó a través del Hijo, para que nosotros, hasta que Él viniera, lo hiciéramos. ¿Por qué? Porque el pan tipifica su carne
y el vino su sangre. Y también porque este es el pan que descendió del cielo para darnos vida. Es un pan de muerte, pero para nosotros nos dio vida. Y el vino es su genética. Cada vez que nosotros tomamos del vino del Señor, estamos tomando de la genética del Señor si lo hacemos bien. Por eso tú y yo debemos discernir el cuerpo de Cristo. Si tú estás en pecado, pídele perdón a Dios para que no lo tomes como juicio, sino que realmente no te vaya a debilitar, no te vaya a enfermar, no te vaya a dormir, va, que te vayas al panteón, sino que te levante y se haga genética contigo y se rompan las cosas malas que hay en nuestra vida. Eso es a través de la sangre del Cordero. Y el vino que nos da gozo. Si has estado amargado, Dios te va a dar gozo. Pero realmente este es el momento en que debemos de arrepentirnos. Y arrepentirnos viene de una palabra, metanoia, que quiere decir cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Yo como ministro pido perdón por toda ofensa o todo malo que haya hecho, que haya ofendido a mi Dios. Te pido tu perdón, tu gracia, tu misericordia, para que sanes toda dolencia, toda herida de mi corazón, Señor, y que este mes en que tomo la otra Santa Cena lo haga con victoria, con libertad, y que pueda ver la diferencia, Señor. Te pido esto también para el pueblo, para que disiernan bien el cuerpo de Cristo y venga sanidad para sus corazones. Si hay alguien que no haya aceptado al Señor, este es el momento para que usted lo pueda tomar como hijo de Dios, porque el Señor quiere entrar en su corazón. ¿Habrá alguien que no ha aceptado todavía al Señor en este recinto? Si me puede levantar su mano para que oremos por él. ¿O ya todos somos hijos de Dios? ¿Habrá alguien que Dios está tocando su corazón para que puedan llegar a orar por donde está? Bueno, y si no, reconcíliese ahí con Dios. Yo pido perdón, Señor. Todo pensamiento, todo que te ha ofendido, Señor, con todo mi corazón. Levante el pan, este pan que descendió del cielo para que me salvara. Coma del pan, por favor. Dice que el Señor, después de haber comido, después de haber partido el pan, levantó la copa con mejores promesas, un pacto de sangre con mejores promesas, y esos eran para nosotros. Así que dele gracias a Dios por el vino, que es gozo, pero también la sangre del Cordero de Dios. Tome del vino, por favor. Y ahí donde está, dele gracias a Dios.